Bueno, buenos días. Gloria, honra y gracias a Dios porque un día puso a Juan Carlos y a Puri para que abriera esta humilde obrita en la cual, mira, contentos estamos hoy de todos vosotros y todos los que no han podido venir también, que formáis también parte de esta pequeña manada. Bueno, aquí viene ya preparar para la magdalena. Bueno, yo la verdad que esta semana ha sido de gran bendición porque hoy estoy aquí y hoy estamos todos aquí. Es una bendición que todos podamos estar aquí presentes, pero el martes también fue de bendición porque estamos creciendo, estamos gozándonos, estamos disfrutando y hoy traigo lo del martes, también lo traigo aquí. Porque creo que si es bueno para los que estamos en la reunión de los martes, también es bueno para los que asistí aquí los domingos, porque es pan de vida, es pan diario, que aunque sea unas escrituras de muchos años atrás, Dios fue ayer, es hoy y será mañana. Amén. Yo hoy especialmente, no quiero que nadie se sienta ofendido, ni se lo tome mal, ni se sienta mal. Hoy especialmente voy a felicitar a los padres. Hoy no es el día de los papás. Pero qué bonito es cuando te dicen papá. Yo gracias a Dios y gracias a mi colaboradora, mi mujer, pues tengo dos maravillosas personitas en mi vida. Que me llaman papá. Y lo mismo que siento yo ahora mismo, no es de pena, es de alegría, de gozo. ¿Cuánto más sentirá Dios cuando cada mañana le decimos papá? Qué bonito. Y hay momentos difíciles en los cuales tienes que privar a tu familia de tiempo. Y para que la relación, para que el equipo, digamos, el equipo funcione, mientras más tiempo estés con ellos, es mejor. Y mirad, Dios, si tiene paciencia, que nos da la oportunidad de toda una vida para reconocerlo. Toda una vida tiene paciencia. Si hoy no me reconoces como tu padre, ya llegará. Ya llegará tu momento, ya llegará tu día en el que dobles la rodilla y me digas, papá. ¿A qué viene todo esto? Porque no todo padre es el que engendra. No solo es padre el que engendra a un hijo. Hay personas, grandes personas, maravillosas, que no han engendrado a un hijo, pero por la situación que sea, lo ha querido y lo ha amado como a un hijo y lo ha criado como un hijo. En el caso de cuando tú adoptas a un pequeño, un niño, una niña, es un proceso muy duro para esa persona. Digo padre, pero también sirve para las mamás, ¿vale? Es un proceso muy duro porque tú quieres ganarte el cariño desde pequeño, que habrá tenido una situación extraña, y se lo das todo cada día. Lo ama, lo cuida, le das todo lo que quiere, lo abraza, y él al final del día te abraza y te dice, te quiero. Al día siguiente ves tú que hay una distancia y hace así. Y tienes que comenzar cada día de nuevo. Cada día de nuevo. Pero llega el día en que el niño ya dice, el niño o la niña te dice, te quiero papá, te quiero mamá. Eso está ocurriendo todos los días. Cuando Dios espera a que nos arrepintamos, a que doblemos la rodilla y lo reconozcamos como padre.
nuestro Padre Celestial. Nos ama y nos cuida desde arriba. Y nos deja la oportunidad que lo queramos o que no. ¿Qué es lo que ocurre cuando no lo queremos? Estás con el mal. Si no quieres a Dios, que es el bien y es amor, ¿con quién estás? Con el mal. Bueno, vamos a ver. Todo esto me he dicho, una película, esto viene y si lo llego a acordar no sale tan bien. Porque hoy voy a hablar del Padre Nuestro. ¿Os acordáis el martes? Salimos muy llenos del Espíritu Santo y de conocimiento y salimos muy felices cuando estuvimos escudriñando las Escrituras. Y que el 100% de lo que se va a decir hoy no es cierto. Valoradlo ustedes, que lo mismo es el 100%, pero es porque es de Dios, no es mío. Y habemos escuchado varias canciones que se reflejan en el Padre Nuestro, en algunos versículos. Venga hoy tu reino, que sea tu voluntad, como en el cielo. Amén. Empezamos Mateo, vamos a empezar por Mateo 6, 5. Juanmi, te dije 9, pero vamos a empezar desde el 5, desde el comienzo donde Jesús hace la oración. Si queréis abrir vuestra Biblia, donde dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensa que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y aquí viene el primer versículo. Lo voy a leer entero, el Padre Nuestro lo vamos a leer entero y ahora vamos a ir por versículo. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Lo primero que hacemos es reconocimiento de papá. Padre nuestro. El comienzo de la oración, ¿quién no ora así? Yo, Padre Santo, Padre de los cielos, yo oro así. Que no soy el mayor orador, que yo no oro mucho, pero oro. Y lo primero que hago es reconocer quién es papá. Padre mío, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre es santo, tres veces santo, 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 santo. El reconocimiento de a ver, vamos ahí a Hebreos 9:12. Reconocimiento del Padre por sus hijos. Es importante que invertamos tiempo con nuestros hijos para que reconozcan a su papá, a su mamá. Y de veras que siempre se puede invertir más.
Ahí tenemos. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Amén. Volvemos a leerlo. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eso fue un sacrificio grande por todos nosotros. Amén. He entendido, invierte más tiempo en tu hijo y ganaremos su amor, el corazón de ellos. Ponme Juan 20 del 13 al 17, por favor. Hoy va a ser la predicación, hoy va a ser cortita. Y dice, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Voy a beber agua, ¿vale? Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿A qué renunciamos a todo lo nuestro? Venga tu reino. Es nuestro. Lo dejamos pasar. Nuestras pertenencias, nuestro dinero, nuestra casa. Que venga tu reino. Hágase tu voluntad y no la mía. Que la voluntad de Dios es un reconocimiento doble. Estamos negando nuestra vida, nuestros quehaceres. Estamos dando la prioridad a quien la debe, a quien la tiene que tener, a papá. ¿Creéis todo esto? Debemos hacerlo de esta manera, con este sentimiento. ¿Por qué? Porque el ser humano, sabéis que por naturaleza es egoísta. Y cuando decimos, renunciamos a todo, decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Como en el cielo, hágala aquí en la tierra. Y aquí anteponemos, como he dicho antes, todo lo que nosotros estamos aquí, que estamos obsesionados, estamos pendientes de que, ay, este me hace falta este detalle, esto. Me hace falta esto, ahora quiero comprarme esto, ahora me quiero comprar. Compradores compulsivos, puede ser. Algunas veces nos comportamos como compradores compulsivos y yo me meto el primero. Cosas que no necesitamos para nada, las queremos. Pero no valoramos lo que realmente tiene que cobrar valor. Y eso no se paga con dinero. La venida del reino. Juanmi, Lucas 17, del 20 al 24.
Por favor. ¿Me estáis siguiendo todos? ¿Estáis todos aquí? ¿Alguna duda? Ah, que está pensando el ordenador. Bueno, vamos, voy a ir adelantando ya. Lucas, ¿ahora? Del 20 al 24. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Quién es el reino de Dios? Jesús y el Espíritu Santo. Está entre vosotros. Ni dirán, Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. No van a venir con anuncios. Y todo el que diga, está allí, viene aquí, viene allí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No ir. Lo dice la palabra. Ya anunciado lo tenemos. Seguimos con Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí es un reconocimiento de nuestro Padre del Cielo, de quien es nuestro sustento, de quien nos provee de todo y el que nos lo da, nos lo facilita. Rompe toda barrera para que podamos conseguir lo que necesitamos. Algunas veces lo que queremos, pero mayormente lo que necesitamos. Él provee. Él provee, porque nosotros sí necesitamos. Él no necesita nada de nuestro diezmo. ¿Creéis que Dios necesita el diezmo o las ofrendas? Dios no lo necesita. Él lo tiene todo. Nosotros sí. Y Él nos lo da. Por eso dice, cuando oréis, orad lo que os hace falta. Y es lo que, Él es el sustento de todas nuestras vidas y de nuestro hogar para que todo esté bien. Él nos lo facilita. Porque el enemigo está ahí para tratar de conseguir nuestra rendición. Cuando tenemos una vida con Dios, el enemigo viene por nosotros. Viene a ponernos pruebas. Viene a probarnos. Porque el malo quiere arrebatarle las almas a los que están con Dios. ¿Alguien lo duda? No creo que lo dudéis. Porque ¿cuántas veces cuando estás mejor viene algo? Cuando estoy levantando la cabeza, otra vez para abajo. Y cuando, otra vez. Eso nos pasa a todos. De salud, cuando estamos mejor de salud, viene algo. Resfriado, algo. Económicamente, bueno, económicamente mejor no voy a hablar. Económicamente no voy a hablar porque cuando tiene un ahorrillo viene algo. Si no eres seguro de una cosa, el seguro dice, ¿tanto seguro tengo yo? Si yo no tenía tanto seguro. ¿Esto qué es lo que es? Como dicen los cordobeses, ¿esto qué es lo que es? ¿Esto de dónde ha salido ahora? Si yo esto no lo he contratado, ¿esto cómo es? Pero sí lo contrataste en su día. ¿Para qué? Tenemos memoria de pe. Y lo importante es que aquí hacemos el reconocimiento de que Dios nos protege y somos intocables. Nos podrán hacer pruebas, las que quieras, pero no tocarán nuestra vida.
Amén. Este, ahora viene el mandamiento. Uno de los, es que todo el Padre Nuestro está muy bien. Es que él es muy importante de enfocarlo de esta manera. Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando nos hincamos de rodillas. Padre Santo, Padre del Cielo, perdona mis pecados, perdona mis deudas, perdona mis faltas, perdona esto. Cuando nosotros decimos eso, tenemos que mirar atrás. Este me debe a mí todavía. Pues este, hasta que no me pague esto, este la llevo cruda conmigo, esta la tengo sentencia. Cuando pidamos al Padre, a papá, vamos a decir papá, cuando pidamos a papá, perdona mis faltas, lo haremos cuando nosotros hayamos perdonado a los que han cometido contra nosotros. Contra mí, se han equivocado muchas veces, han metido la pata muchas veces, me han hecho pasarlo mal, siguen haciéndolo. Cuando yo perdone eso, le pediré a Dios que me perdone lo mío. Pero antes tenemos que retroceder. Y yo estoy aprendiendo. Me está costando lo mío, pero estoy aprendiendo. Que yo le pido a Dios que me perdone mis pecados, que me perdone mis faltas. Pero yo, los que han metido la pata conmigo, vamos a decirlo así, ¿me entendéis todo cuando digo el que ha metido la pata conmigo? Yo tengo que ser como Jesús. ¿Cuántas veces, maestro, cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 70 veces 7. 70 veces 7. Y a la siguiente vez le volvemos a preguntar, maestro, ¿cuántas veces? 70 veces 7. Y voy otra vez, 70 veces 7. Y es muy duro, sobre todo para las personas cabezonas como yo. Yo cabeza la tengo pequeñita, pero durita. Pero Dios lo está consiguiendo. Dios conmigo está consiguiendo hacer un milagro grande. Y yo espero que sea un milagro para bendición de otros. Porque así lo creo. Aquí le pedimos que nos perdone. Y hay que perdonar nosotros también. Porque, ¿os acordáis? No lo recuerdo bien exactamente. Fue un hombre a pedirle al rey que le perdonara las deudas, que no podía pagarlas. Y el rey le dijo que sí, que le iba a perdonar. Y luego el rey vio que ese señorito, a un criado, no le iba a perdonar sus deudas. Es un claro ejemplo. O sea, tú quieres que el rey te perdone a ti, pero ahora tú, a los que te deben a ti, tú no le vas a perdonar. Pues con la misma vara de medir que midas, serás medido, ¿no? Pero Dios no hace eso. Dios tiene más compasión y más misericordia. Porque Dios no es un Dios de rencor ni de venganza. Es un Dios de amor. Pero tenemos que aprender la lección. Nos pondrá en escena y nos probará. Y tenemos que dar la talla. Amén. Porque somos testimonio de nuestro Padre Celestial. Mateo 6:13. Y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Cuando dice, y no nos metas en tentación, Dios no nos mete en tentaciones. Tentaciones nos metemos nosotros mismos. Y el diablo también manda tentaciones para nosotros. Nos ponen los dulces esto que... Yo soy diabético, pero a mí me pone una tarta. Uy, a mí me gustan las tartas, ahora me gustan más las tartas que antes. Cuando me dieron que era diabético, pues ahora me gustan más las tartas. Ahora que no puedo, ahora que no debo, me gusta más. Y antes que podía, que no pasaba nada, pues no les daba ni cuenta. La chuchería me pasa igual. Veo una chuchería y dices, ¿usted habéis visto alguna vez una cabra en el filo de un barranco, los ojos que pone? Pues dice, pues mira mis ojos.
que se me va a salir cuando veo una chuchería ahí. Dios no nos tienta. Nos da libre albedrío. Y nosotros nos buscamos los problemitas solos. Es que somos muy problemáticos, hombre. Pero tenemos, como en Windows, que pone solucionador de problemas, ¿no? Ponía el Windows solucionador de problemas. Nosotros, y mira, y me da coraje por mí mismo, porque hay veces que me olvido a quién represento yo, aquí en la Tierra. Y yo tengo que dar ejemplo. Y hay veces que, y tengo que pegar un rachacillo, tiro del freno a mano. Para, que tú eres testimonio. Da ejemplo. Y es complicado dar ejemplo. Porque nos venimos arriba en un momento rápido. Nos venimos rápido. Y cuando nos viene la tentación, ¿qué tenemos que hacer? Señor, ayúdame con esto. Mira, yo voy a contar, os lo voy a contar. Porque me ocurrió, yo toco el piano, hago lo que puedo, no soy músico, pero cuando me convertí, a los 2 años de estar convertido, estaba fuerte en el Señor, tenía con muchas ganas, igual que ahora, ahora tengo más. Pero yo estaba ahí disfrutando a lo lindo. ¿Y sabéis que el diablo vino a tentarme? Aquí había un grupo de rumba muy famoso, que no voy a decir el nombre, para publicidad hay que pagarla. Y algunos componentes pues se separaron. Y uno de ellos, al tiempo me llamó, oye, Chesco, mira, que me he acordado que tú tienes un teclado, que tú estuviste con nosotros tocando una temporada, ensayando y eso. ¿Qué te parece? A mí me hacía falta pelas, porque no tenía trabajo. No tenía ya ni el comodín del público. Ya no tenía ni el comodín del público. Yo estaba pasando un tiempo malo. Malo económicamente. Espiritualmente estaba a tope. Estaba con el depósito lleno. La lucecita, ¿no? El depósito, la de lucecita verde, sillón. Pero económicamente estaba en rojo, rojo tristón. Y me dijo, mira, estamos montando un grupo y tenemos muchos conciertos ya cerrados. Por bolo, 200 lebros. Y al fin de semana podemos tener de 4 a 5 bolos. Hace los hilos, ¿eh? Pero gracias a Dios le dije, ole, qué bien, ¿no? Espérate. Vamos, pero es que tenemos ya este fin de semana. Espérate. Digo, mañana o pasado te respondo. ¿Por qué? Digo, porque tengo que consultar. Pero me hace falta, no te preocupes, paciencia, tengo que consultar con el jefe y con la jefa. Primero fue la jefa. Pero yo la jefa la consulté y le dije, voy a hacer esto. Y dije, muy bien. Y lo consulté con Dios. Y se lo dije, digo, Señor, te iba a preguntar si me aprobaba, pero yo no quiero. ¿Por qué? Porque yo estaba trabajando en la noche. Yo sé lo que hay en la noche. Y eso en la noche, eres un dulce. Y más cuando eres cristiano, eres un creyente. Ahí el diablo te va a mandar todo su ejército. De todo. Y lo llamé. Mira, que lo he estado pensando, he estado consultando y que no. ¿Cómo? Chesco, si te hace falta, digo, Dios, me hace falta más mi vida que el dinero. Chesco, yo la verdad que no te entiendo. Digo, mira, ahora mismo tengo más riqueza estando con Dios que estando sin él. Yo ahora lo que quiero es tener una vida de paz, una buena vida en los caminos del Señor, y yo, mi piano solo va a sonar para la obra de Dios. Yo no te entiendo, no te entiendo. Digo, nunca lo entenderás hasta que llegue el día. Y a mí me costó, pero la satisfacción y el orgullo que emanó de mí fue, yo es que estoy orgulloso de eso, y si me vuelve a venir, volvería a hacerlo otra vez, pero ya no me pegaría 2 días en el momento, le diría, mira que no, ahora no,
Porque como he dicho antes, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que tengo mis fallos, no, soy un cristiano en construcción. Soy un cristiano en construcción. Y hasta que Dios no me lleve, sigue trabajando conmigo. Porque el ser humano, ¿qué es lo que hace? Tropieza con una piedra hasta 20 veces con la misma. Y en la repetición otra vez. Pero bueno. Dios no me... No, pues no. Dios nos ama. Las tentaciones vienen del diablo, que es una forma... Aquí es una forma de pedir auxilio. Señor, por favor, no me dejes pecar, no me dejes caer en la tentación, no me dejes equivocarme, no me dejes. Pero claro, si nosotros le pedimos a Dios y después hacemos lo que queremos, no lo estoy haciendo bien, ¿no? Tendremos que poner nuestra parte, ¿verdad? Yo pienso que tenemos que poner nuestra parte. Sí, por favor, no nos dejes caer en la tentación. Viene y dice, ¡ah, pues venga, vamos! Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo las cosas bien. Entonces aquí, no nos deje caer la tentación y líbranos del mal. Porque el mal está ahí al acecho. Es que va a conquistar. Y después, una vez que conquista almas, este ya es mío, ya me da igual. Pero Dios no hace eso. Cuando nosotros nos doblegamos y recibimos al Señor en nuestro corazón, no nos abandona. Siempre está pendiente de nosotros, vigilándonos, que estemos bien, que nos vaya todo bien. Y de que el otro no venga a meter la patita. Y que nosotros no saquemos la patita de redique. Algunas veces la asomamos. Hacemos chiquito de la calzada. Asomamos la pierna allí. Bueno, es que muchas veces también nos vienen tentaciones y no nos damos cuenta, no las apreciamos. Y creemos que, bueno, esto no es malo. Eso también hay que pedirle que nos cuide. Porque vienen las vanas tentaciones y Dios nos ha prometido que no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Pidamos a Dios que nos permita reconocer las tentaciones y que nos dé fuerza y sabiduría para enfrentarlas y salir victoriosos en el nombre de Jesús. Para la gloria y para la honra de Dios Padre nuestro Padre Celestial. Juan, 1 Corintios 10:13, por favor. Bueno, espérate, lo tengo aquí escrito. Bueno, ponlo ahí. 1 Corintios 10:13. Este versículo he recurrido yo muchas veces. Y este es uno de los primeros versículos que se me quedó grabado gracias a mi mujer, que está ahí detrás del pilar, para no verme. Me tienen muy visto, ahora me tienen enfilado, ahora sí. Ahora sí. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Las tentaciones que nos vengan, Dios nos da la salida, nos da la solución. Por eso yo le pido sabiduría, fuerza. Esto muchas veces nos mete la patilla. Cuando nos dejamos guiar por el corazón, por la lástima, por la pena. Nos ha pasado de todo el mundo, que cada uno tenemos nuestra historia. Y yo no voy a dudar de ninguna de las vuestras. Una vez una persona me dijo, es que tú vives muy bien, mire, tú vives a cuerpo de rey. Sí, te han buscado un lugar privilegiado. Digo, mira, antes de abrir tu boquita, ponte mis zapatos y anda mi camino. Y ya luego ya tú me dices lo que has escuchado, si es cierto o no es cierto. Digo, pero lo que tú escuches no lo hables. Lo que tú escuches no lo hables. Yo he dicho que esta predicación iba a ser cortita. Y yo ya he terminado, Pepe.
Yo hoy he querido ser bueno. No he querido de estar castigando mucho. Que a veces una predicación cortita viene también bien. El último día duró... ¿Cuántas horas era? ¿Alguien se acuerda de la otra predicación? Los siete yo soy de Jesús. ¿La repasamos? Se os ha olvidado, venga, vamos a repasarla. Venga, vamos a repasarla. Ah, ya tengo que ir. de los siete yo soy, de los sueños y las visiones. Cuando estamos dormidos. Y desde que hice esta predicación, estoy teniendo algunos sueños que no le encuentro ni pies ni cabeza. Pero uno de los sueños sí fue revelado. ¿Os lo cuento? Sí, tenéis... Sí. El sueño fue corto, pero se repitió tres veces la misma noche. Me estaban robando en mi casa. Yo bajaba y escuchaba la puerta. ¿Esto qué es lo que es? Y digo, ¿y el coche? ¿Dónde está? El coche no estaba. Y escuchaba la puerta. Y escuchando un murmureo. No, pues la llave, venga, vamos a darle la vuelta. Y yo miré, digo, ¿y la llave no está puesta? ¿Dónde está la llave? ¿La llave por qué no está puesta? Terminaba el sueño. Al rato, otra vez la misma escena. Se repetía la historia hasta tres veces. Me aburrí, digo, ya. ¿Sabéis qué es lo que estaba ocurriendo? Que el Señor me estaba avisando. Cuando me levanté para ir a trabajar, fui y no estaba la llave puesta. La llave no estaba echada. Normalmente echamos la vuelta a la llave. Dios me estaba avisando que la llave no estaba echada. Y ahora os pregunto, ¿Dios es bueno? Es lo mejor. Si es que cuando yo he dicho que nos vigila constantemente, que está pendiente de nosotros, es porque está, no falla. Además que Él cumple su... Es que ya lo tengo que leer. Ya lo tengo que leer. Es que me liáis. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Génesis 28:15. Qué versículo más bonito. Yo este versículo lo pondría en una camiseta. Y luciría esto en una camiseta. Aviso a navegantes. Yo este versículo lo pondré en una camiseta. Próximamente. No. Bueno. Yo ahora ya he terminado. Mi predicación ha terminado. ¿Vale? Mi compartida de la palabra. Y yo ahora voy a aprovechar que el micrófono a mí me gusta. A mí me gusta el micrófono. Voy a aprovechar y os voy a decir una cosa. Llevo un tiempo tanteando un pequeño proyecto que es para nosotros, para aquí, para todo aquel que lo quiera. Y voy a pedir presupuesto para elaborar unas camisetas, por eso he dicho lo de las camisetas, y una sudadera. Y vamos a poner en la parte de adelante el logotipo de nuestra iglesia y en la parte de atrás un versículo, ¿vale? Posiblemente pongamos tres versículos y cada uno el que más le guste. Estoy buscando los precios los más baratos del mercado para que todo aquel que la quiera pues pueda presumir de que somos creyentes. Yo os voy a revelar un secreto, pero yo a mí al principio me daba fatiga de ir con una camiseta de Dios te ama. ¿Te acuerdas, Dani? Esa camiseta, Dios te ama. Y yo digo, oye, ¿cómo voy a poner eso? Y yo, ¿cómo esto? Hasta que me dijeron, no me dijeron a mí, un cristiano encubierto. Digo, ah, pues yo no quiero ser un cristiano encubierto. Y entonces no te avergüences de tu Padre del cielo. La camiseta me la pongo cuando quiero. Cuando la encuentro. Pero ¿sabes qué es la cual me pongo más?
la del equipo de fútbol sala que teníamos, un equipo de fútbol sala que teníamos en la iglesia, que ahí eso fue el impulsor de que yo terminara de convertirme. Mi mujer y su familia se pegaron para mí que unos 17 años orando por mí, porque yo me entregara al Señor. Y me animé, empecé en la iglesia, me metieron en el fútbol sala, que a mí me gusta el deporte, aunque no lo parezca, ¿vale? Esto es que le tiré muy fuerte en el gimnasio y se me salieron las abdominales. Cosas que suelen pasar. Es que me vine arriba en un momento de tensión y... Pero bueno, fuera casondeo. La verdad que fue un tiempo muy bueno, porque estuvimos haciendo una gran labor. Ahí tenemos dos trofeos, que no fuimos los que ganamos, pero nos llevamos los dos trofeos del Fair Play. Juego limpio. Tuvimos de todo, nos pasó de todo. A mí me querían matar. A mí me querían matar, pero le dije, digo yo, tú no tienes tanta fuerza como el de arriba. Fue tema del fútbol, momento. Pero ahí fue también un tiempo muy bonito. Estuvimos evangelizando a través del deporte. Y bueno, ahora la verdad que no podemos, no vemos tanta gente ya. Yo ya estoy ya mayor para ponerme a jugar fútbol. ¿O no? No. Yo todavía algo daré, ¿no? No. Yo es que mi mujer me dice, yo es que he estado un montón de años, mi mujer me decía, ¿tú que sales como un Miura? Si es que tú sales. Y ahí la verdad, salía y me echaba la tarjeta azul. Digo, pero si todavía no le he pegado la pata al balón. Dice, no, te la pega el tío. Pero bueno, pues nada. Yo voy a dejar ya el micrófono porque ya Pepe me está mirando raro. Ya mismo me saca el cartelito de 5 minutos. Ya mismo me saca la tarjeta azul, Pepe. Y lo veo ahí que tiene, te estoy viendo que tiene ganas de hablar. Yo estaba haciendo tiempo para que no se fueran muy pronto a comer, porque si no van a... No llegan a la hora de comer que tienen que comer. Bueno, pues nada. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Padre Santo. Gracias por cada uno de los que están aquí, los que no han podido venir, que nos están viendo. Padre Santo, te pido por sus vidas, por sus familias, para que sean prósperas, para que sean bendecidas, para que tú llenes de sus vidas de alegría, de fiesta, Padre Santo. Que cada situación la mejore. Por los enfermos, Padre Santo, para que tú pongas tu mano sanadora y desaparezca todo mal que haya, toda enfermedad que haya, que desaparezca, Padre Santo. Que los médicos se sorprendan y digan qué milagro más bonito ha hecho. Papá del cielo, te amamos. En el nombre de Jesús.